Estas son las cinco noticias de hoy. Gobierno muestra cartas donde exministro del PAC, Elian Villegas, comprometió al país para la próxima magistratura ante la Unión Europea sin contar con un solo diputado electo. Avanza proyecto de ley para quitarle licencia de conducir a participantes en piques. Denunciaron ante el OIJ agresión contra la exministra de Salud, Jocelyn Chacón. Ministro del MOP y de Hacienda defienden pago legal a Aeris para evitar embargo de cuentas. 134 incendios estructurales en lo que va del año contabilizan los bomberos con el siniestro de este miércoles 15 de febrero en Tirraces de Curridabat. Estas y otras noticias, por supuesto, gratis y de calidad al ingresar a www.alguardian.cr.